Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Luna Brillante, tejidos artesanales. Hoy te voy a enseñar a hacer, a comenzar un tejido sin hacer una cadena. Entonces, tomamos como para hacer un anillo mágico, sacamos el punto y tiramos. Tiramos. Y ya tenemos nuestro primer puntito. Y ahora empezamos. Vamos a hacer varetas. Entonces tengo que subir 3. 1, 2 y 3. Y aquí empezamos. O si vamos a hacer varetas, vamos a tomar primer punto. Vamos a sacar la primera lazada. Y acá voy a tejer mi primer cadenita. En este, y luego voy a continuar con mi vareta. Vamos a hacer otro. Vamos a tomar de abajo las dos lanitas, como ven acá, ahí tejo primero uno, después saco dos y saco dos. Ya tengo dos varetas. Y con las cadenitas acá, 3. Vamos a el cuarto punto. Voy a buscar las dos. Ahí está. Y tejo. Saco uno para mi cadena de abajo. Saco dos. Y saco dos. Nuevamente. Y voy a ir a... Saco una, saco dos. Nuevamente, ves que es muy, pero muy fácil. Cuando se hace esto sin cadenita abajo, cuando yo quiero que el proyecto que voy a empezar tenga, que no esté rígido abajo, que se mueva. Puede ser un gorro o puede ser una batita de bebé o el puño de una manga, ¿sí? Quiero que tenga la misma tensión que la tiene de un lado como del otro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Saco dos y saco dos. Vamos de nuevo. Voy a ir hacia abajo. Está por estar charlando, no lo hice bien y lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, insertamos, sacamos una, sacamos dos y sacamos dos. Nuevamente, vamos, insertamos, sacamos una, sacamos dos. Y así los puntos que nosotros necesitemos para nuestro proyecto. Como verán, esto se estira. ¿Sí? Ya que de arriba lo puedo estirar, mientras que de abajo no puedo estirar. Como verán, tenemos una diferencia que es bastante interesante. Bueno, ahora vamos a empezar entonces a hacer el medio punto. También lo podemos hacer de la misma forma. Hago un anillo mágico para empezar mi proyecto. Voy a sacar la lana y voy a tirar para tener mi primer punto. ¿Sí? Con este punto vamos a empezar. Hago uno porque es el que necesito solamente y voy a insertar en la primera, en el primer puntito, y ahí vamos a tejer nuestro primer punto. Esta sería mi primer cadena porque es un punto bajo, no es una media vareta, es un punto bajo. Entonces voy, saco uno y saco los dos. Vamos de nuevo a hacer nuestra segunda cadena. Ya nos queda. Saco uno, saco dos,
Vamos de nuevo. Pincho, saco, saco uno, saco los dos. Pincho, saco uno, saco los dos. Vamos a otro más, otro punto más. Saco uno, saco uno, saco los dos, introduzco, saco uno y saco los dos. De esta manera vamos a hacer la cantidad de puntos que nosotros necesitemos para empezar el proyecto. De igual forma, como la vareta anterior, se estira. Eso es lo que logramos con esto. Les voy a mostrar el producto terminado, donde tenemos el que se estira de ambos lados iguales, y el que hicimos con la cadenita, que es este, tiene su cadenita. Como verán, estiramos de arriba, pero no podemos estirar de abajo. Bueno, ven que acá queda la cadenita. Esto es muy simple y muy sencillo de hacer. Espero que lo pongan en práctica. Si les gustó, me regalan un me gusta y se suscriben a mi canal. Nos vemos en el próximo proyecto.